Producciones Iturbide presenta. Thank you.
Coño. Ajá. Coño, ¿qué dices? Sí. Probando sonido. Sí, 1, 2, 3, sí, probando audio, sí, 1, 2, sí, 2, 3, 3, 4. Vamos a amarlos.
grabado en este rincón, como tú grabaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza, son mi dolor. Me fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor que no me hace olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor que no me hace olvidar, y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a un corte comercial para iniciar ya en serio en unos minutitos, claro. Me hicieron una leve invitación y con muchísimo gusto aceptamos, claro que sí. Tardes, familia de doña María del Carmen Díaz. Hoy es el motivo por el que Nacho Lima y su norteño, exacto, de presencia. Y antes de iniciar, pues le vamos a dedicar sus mañanitas. Hoy cumple nada más y nada menos que 63 añitos. Un aplausote bonito, grande para ella. Muchísimas gracias. Y estas son sus mañanitas.
Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy, este julio 2021, Nacho Lima y su sueño te desea muchas felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte las mañanitas acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en ese día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. ¡Ese aplauso bonito! ¡Eso! Y nos vamos rápidamente con otro temita que se llama En tu día. Y esto es para que lo disfrute, doña Carmelita. Dice así. Señores, este día de placer tan dichoso, que el desarto se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Pondremos una vez en la frente con el oro y las perlas del mar. Con todo el cariño del mundo, Carmelita Díaz. Aventuroso y bendiga la prenda que
pecador. Por los ángeles cantan en coro, por los años que va usted a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto. A saber que hoy es tu cumpleaños, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Y ahí está su aplausote bonito, claro que sí. Pues hoy nosotros estamos bien contentos, primeramente, pues dándole gracias a Dios, porque todavía nos mantiene con vida y estamos, ahora sí que ahí sobresaliendo de unas que otras por ahí bajitas que hemos tenido, pero Diosito nos ahí, todavía no nos quiere allá arriba, así es que nos corretea para acá y órale, a pagar tus deudas que todavía debes, dice. Y bueno, pues ni modos, con pele electro, todos estamos endrogados y hay que pagar. Por eso aquí estamos conviviendo con todos ustedes, esperando que pasen una tarde y noche bonita, acompañándonos la Carmelita. Pues nosotros, ¿qué más les podemos decir? Sí, estamos contentos, agradecidos con todo este cariño, esta atención tan bonita que han tenido para con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos con este temita que se llama Humilde Serenata, para doña Carmelita. Y dice así. Aquí te traigo esta humilde serenata, porque tu hijo no tiene más que darte. En este canto recibe las caricias que cuando niño por mí te desvelaste. Madre querida, si escuchas este canto, haz un recuerdo de cuando yo era niño. Desde tu hijo, por quien tanto sufría, hoy te canta para alegrar tu vida. Y es para ti, con todo el cariño. Si escuchas este canto, haz un recuerdo de cuando yo era niño. Desde tu hijo, por quien tanto sufría, hoy te canta para alegrar tu vida. Yo me despido, mi linda madrecita. Tus bendiciones alumbren mi camino. Dios te socorra por lo que me has sufrido. Y que por siempre ilumines mi camino. Y ahí quedó Humilde Serenata, claro que sí, muchísimas gracias. Con todo el cariño y respeto a doña Carmelita Díaz. Órale pues, vamos con más éxitos. Y claro, nosotros seguimos nuestro programa, pero si usted quiere un temita en especial, ahí lo enviamos, ¿eh? Ahí continuamos con esto que dice así, 2, 3, 4. Thank you.
una piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tú te quieres igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita el alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Cariñito, que me hiciera valer. Con tonitita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. ¡Ay, qué gran temita! ¡Qué mal! Muchísimas gracias. Claro, pues ahí estamos con un titipuchal de canciones, claro. Aquí agradeciéndole primeramente a mis compañeritos, Antonio Catana ahí en la tarolita, ahí dándole ritmo ahí a los tambores ahí, con sabor, con todo el sentimiento. Y también con voz y pues segunda voz en el acordeón y teclado, el buen Dani Ramírez desde Sagitario Musical, allá del barrio de Las Nieves, Acatlán de Osorio, Puebla. Y chispea mi sobrino Mauricio ahí de Torijal Norteño, aquí con la guitarra sexta. Aquí lo tenemos a Mauricio Bravo Lima, desde allá, desde el Tecomate lo trajimos, ¿verdad? Órale, ahí del Torijal Norteño. Y el servidor Nacho Lima, ahí estamos con el único fin de poner una poquita de alegría a través de las canciones que traemos. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga, especialmente a nuestra festejadita, doña Carmelita. ¡Ese aplauso bonito! Y esto se llama, para ella, hermoso cariño. Suena y dice así. Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios me ha mandado, a ser destinado nada más que para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño,
Ya estoy como niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios me ha mandado, lo más para mí. Con sentimiento. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios me ha mandado, nada más para mí. Ahí nomás, hermoso cariño. Ahí con todo el cariño de siempre, así como la canción lo dice. Hermoso cariño. Órale pues. Los que tienen con queso las quesadillas, salud. Esto es nuestra programación, así es lo que traemos, ¿verdad? Si hay algún temita que usted quiere escuchar y dice, a lo mejor lo traen estos muchachos o estos chamacones, como quieran decirnos. Bueno, pues, no, Chidani, qué envidioso eres. Órale, pues. Bueno, pues vamos a enviar ese temita. Esto se llama algo de Don Carlos y José. Allá, tema de los ochentas. Esto dice así. ¡Dos, tres! Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida y andaré, andaré. Correspóndele a mi amor. Quieres amores fingidos. ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y andaré, andaré. Correspóndele a mi amor. Chiquitita. ¿Para qué quieres amores fingidos? Quieres amores que tengan dueño. Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor.
Y ahí quedó, claro que sí. Amores fingidos, muchas gracias. Allá no dejaban de sonar en la Sinfonola, allá, Radio Consentida. Ahí, consintiendo todas las peticiones, aquellos ayeres, ¿verdad? ¡Órale! ¡Sale! Vamos a enviar un temita a ritmo de bachatita, recordando a uno de los grandes románticos de América. Su nombre se llama Leo Dan. Y hoy, al estilo Sedani, su voz romántica, la interpretamos, la interpreta de esta forma, acompañando al señor Nacho Lima. Sale. Esto dice, 2, 3, 4. Momento en que nos conocimos. Si recordaras tu primera sonrisa de mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. He prometido nunca te olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo he herido. Si sí, yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Prometido que te he de olvidar. Híjoles, qué amenaza tan fea, ¿no? Ahí está el aplauso, bonito, gracias para doña Carmelita. Eso. Y continuamos enviándoles ahí a temitas, recordando aquellos momentos en donde usted se encontraba, recordaba alguna canción y a lo mejor esa canción que usted escuchaba en la radio en aquel ayer, aquel pasaje de su vida. ¿La solista ya traemos? Pues órale. Y esto se llama La Luz de Tus Ojos, para todos los ojos bonitos que se encuentran presentes hoy. Esto dice y suena. Thank you.
en olvidarme de ti. Yo no puedo. El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser, adentro de mi alma. Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada. Y hoy te vine a buscar porque tuve un antojo de ponerme a mirar de cerquita en la luz de tus ojos. ¿Y sabes una cosa, primita? Ojos, muchísimas gracias. Ahí estamos, claro que sí. Mezclando, ¿verdad? Canta. Eso, así traemos un amplio surtido de canciones, de todo un poquito, claro. Y pues ahí estamos para complacerles en el momento que usted crea preciso, solicite su tema, y aquí estamos para complacerle. Claro que sí. Nacho Lima, Ixo Norteño, esta bonita tarde. Muchísimas gracias. Hablo recio. Claro que sí. Vamos a algo, algo de los caminantes, claro. Muy bien, pues continuamos ahí haciendo recopilación de éxitos, sacándolos del baúl de los recuerdos, aquí con el servidor Nacho Lima y su norteño. Bueno, vamos con más. Hola, pues, Mariel, podemos enviar un temita ya para toda esta bonita gente, compadre. Se llama algo de... algo del Tigrillo Palma, compadre, que sacó mucho éxito en ese tema. Paloma Azul, órale, pues. Avanzamos de esta manera.
tus alas, transita por donde quieras. Qué bonita paloma azul. Llevas con cualquiera, abre tus alas para el dueño de tu amor. Qué bonito canta, qué bonito canta, astillero en la sierra. Pero más bonito canta en tiempos de primavera. Qué bonita paloma azul, no te llevas con cualquiera. Muchísimas gracias. Esta fue la paloma azul, claro que sí. El tremendísimo Tigrillo Palma. Caray, ahí vienen las nubecitas. Y se ven bien tradicional, que se elevan. Fue un aguacerazo. Granizo allá en San Bernardo. Cuando antier, ¿verdad? 2, 3, 4. Has guardado para mí un poquito.
en el fondo de tu corazón bueno. Ahí quedó algo de los caminantes, claro que sí. Órale, echando la mente hacia atrás, ¿verdad? Allá en los años 83, 85, por ahí. Sonando los éxitos de caminantes, ¿verdad? Hay grupos espérame. Que pasaron de moda, pero nosotros no pasan de moda. Están al día con nosotros, señor Nacho Lima. Vamos con algo de Cadetes de Linares. Y otro niño decía los cachetes con lunares. Pero bueno, Cadetes, órale pues. Esto dice y suena. Dos, tres, cuenta de primito. Y el olor de tu cuerpo sin igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, para todo sigue igual. Cuando estabas tú, es cierto que nos han dado las flores, ni el amor ni a mis amores, nunca más a devolver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre no se puede llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y darte de veces, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aunque todo sigue igual como cuando estabas tú. La verdad es que todo sigue igual. Los cuadros ponen las paredes como tú los colocas. Adentro del baño, hasta donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, para que este momento me afecte la figura, una sombra profunda bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a estar en el rostro. En el rostro que tantas veces me pensaste tú. Es cierto que Rosal ya no da flores, que el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta, gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, hay otra vez sin igual. Como cuando estabas tú. Ay, quedó temita, no hay novedad, claro que sí. Esta bonita tarde y noche, pues festejando, acompañando a doña Carmelita en esta, en este su aniversario número 63. Uno más, uno más. Otro aplauso bonito para ella, a ver que se escuche.
Gracias, muy amables. Vamos a dar un movidito al internacionalismo Mar Azul. Hoy, esta bonita tarde, no podía faltar. Empieza a bailar, mariposa baila, baila la tuya, también baila barato, zapata correr, rico y sento. Es bueno pa' bailar, pa' mente, es bueno pa' gozar, pa' Mauricio, es bueno pa' bailar, pa' Nachito. Ahí quedó. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Felicidades, doña Carmelita. Vamos a enviar esto que se llama Cielo Azul, Cielo Nublado. Dice así. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado. Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Un pintor pinta una rosa con una flor de alelío. Que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María.
Un pintor pintó una rosa y me dio los clavelitos. Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Y ahí quedó Cielo Azul, Cielo Nublado. Grandes éxitos, ¿verdad? Ahí, a través del servidor Nacho Lima y su norteño. Claro, continuamos. Pero antes que nada, que esto que el otro, salud. Esa mera. Recordando al vivo de Juárez, el vivo, ¿verdad? Sí, porque todavía vive, ¿verdad? Nada más que nos los escondieron. Órale, pues. Y dice y suena así. ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero. ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado. Al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Vamos a ver cómo acomodamos estas cositas de los amigos.
Ya estamos listos otra vez más. Vamos a recordar ahora el paso Miramar, claro que sí. Y dice... Yes.
qué inmenso amor. Ahí está el saludote, algo del Miramar, claro, a toda la gente bonita que está con nosotros acompañando también a doña Carmelita, María del Carmen Díaz. No me acuerdo del otro apellido, pero ahí háganme el favor de recordarme. Claro, y le mandamos el saludo completito hasta allá, en donde se encuentra la gente que nos está mirando, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Va el saludote! ¡Claro que sí! Enamorado.
esclavo de tu imagen solamente. Ya me despido de la flor de mil colores. A ti te digo porque eres la más bonita. Adiós, adiós, amor de todos mis amores. No nos veremos otro día, Melonita. Y ahí quedó Elenita, claro que sí. Una gran inspiración, de veras, el compositor, caray, cómo se quebró el coco, de veras, ¿no? Y si no se, no se enamoró ella de él, de plano ya, no, mejor que se dé un tiro, ¿no? Es cierto. Bueno, tantísimas tragedias que han pasado a través de... que las canciones narran lo que sucede. Y hay veces que uno dice, híjole, parece que me la compusieron a mí. ¿Para quién? Ah, vale, pues está muy bonita, vale. Sangres. Y eso dice. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te supe querer con toda mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz en diciendo tu nombre, pidiéndote amor. Quisiera valer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Ahí quedó Gema, claro que sí. Muchísimas gracias. Continuamos, ahora sí que aquí bajo la lluvia, como la gata bajo la lluvia, vamos a tocar. Órale, pues.
Muchísimas gracias, Diosito, que nos está mandando agua. Ahora hasta le podemos sembrar, ¿verdad? Quisiéramos sembrar, pero como está lloviendo, está pesada la tierra, pues ni modo, hasta que quiera Diosito. Bueno, pues ahí va el saludote. Aquí nos dice que es el festejo de Carmen Díaz Martínez. Cumple 63 años. Organización Socorro Díaz. Marisela Castillero. Víctor Manuel Castillero. Anthony Aguilar. Bueno, Toño, pues. Jocelyn Aguilar. Fernando Castillero. Areli Castillero. Lupillo Castillero. Aquí también está Marcos Castillero. Marcos Antonio Castillero. Un aplausote para ellos. Que están haciendo posible este bonito evento. Ahí está el mensaje, el saludote de parte de ellos para todos ustedes. Que Diosito les dé muchísima salud y que les dé mucho trabajo, ¿verdad? Aunque no mucho trabajo, pero más que tengan lo suficientemente para vivir, ¿verdad? Para convivir y además para pues, ayudarle a la familia, ayudarse ellos también. Y que Dios los proteja de esa canija enfermedad que anda haciendo muy feo. Ojalá y los cuide a todos también.